proyecto voy a utilizar este tipo de material. El grosor es de 2 milímetros. Se llama Sinfonía y aquí el proveedor nos sugiere utilizar un ganchillo de 3 milímetros. En esta ocasión voy a utilizar ese ganchillo de 3 milímetros que nos recomienda este proveedor. Comienzo. Aseguro el primer punto y tejo 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Una vez que ya tengo las cadenas, voy a sostener esta cadena que fue la última. Tejo una cadena más y en esta que sostuve, tejo un punto bajo. Siguiente cadena, un punto en un solo tiempo, que sería medio punto. Siguientes dos van a ser punto alto. Uno. Dos. Siguientes dos van a ser puntos dobles con dos lazadas. Tejo punto doble. Siguiente cadena con dos lazadas. Punto doble. Con tres lazadas, un punto triple de dos en dos hasta el final. Doble lazada, siguiente cadena, un punto doble. Siguiente cadena, un punto doble. Siguientes dos cadenas van a ser puntos altos. Punto alto en la siguiente cadena. Medio punto. En un solo tiempo y por último punto bajo. Así es como va a quedar esta mitad. Una cadena en este mismo espacio aquí, hago un punto deslizado, una cadena. Y aquí mismo tejo un punto bajo. Siguiente, medio punto. Siguiente, punto alto. Siguiente, punto alto. Doble lazada. Punto doble. Doble lazada, punto doble, tres lazadas, punto triple, doble lazada, punto doble. Doble lazada, punto doble. Siguientes dos puntos, punto alto. Punto
punto alto, siguiente medio punto, por último punto bajo, y aquí donde tengo el punto bajo en sentido contrario, hago la unión con un punto deslizado. Una vez que ya tenemos todos los que necesitamos, los pétalos, hay que perder los pedacitos de lana que quedan por la parte del reverso y vamos a comenzar a trabajar. Tengo también asegurado el primer punto. Voy a tomarlo y en este primer espacio voy a ir tejiendo espacio por espacio. En este primer espacio voy a volver a colocar, hago un punto deslizado, así me va a quedar. Paso al siguiente espacio, llevo uno, ¿eh? Vamos a irlos contando. Siguiente, punto deslizado, llevo 2, 3, 4, y una vez que ya tengo estos 4, vamos a ver cuál es el que vamos a acomodar después. Tú puedes seleccionar el tono que quieras. Paso al siguiente espacio y en esta parte también tengo que seleccionar el siguiente espacio. Voy a subirlo un poco para que lo puedas apreciar. Este es el punto que sigue. Ahí tomo la lazada igual por la parte de abajo, por la parte de abajo y realizo punto deslizado. Llevo 1. Siguiente, del otro lado, y hago un punto deslizado. Llevo 2. Paso del otro lado, tres, y 4. Tomo el siguiente pétalo y hago el mismo proceso. En el primer espacio, siguiente espacio, del otro lado igual, y paso. Uno, paso al siguiente espacio, te lo estoy mostrando para que lo puedas apreciar mejor, ¿eh? Pero no va a ser necesario, podemos hacerlo más rápido. 2, tres, voy a tomar bien el punto, y por último, cuatro. Coloco uno nuevo, un nuevo tono. Y así voy a continuar. Paso del otro lado y aquí el tono en amarillo pues ya se me terminó. Así es que continúo solo con estos tres tonos. Voy a terminar de hacer las uniones. Recuerda contar para que todos nos queden
los pétalos que sean uniformes a la misma distancia. Pero así es como van a ir quedando. Te muestro hasta este punto, hasta aquí, yo tengo un total de 27 hojas o pétalos y voy a hacer el número 28 que vamos a finalizar. Antes de colocarlo, déjame comentarte que son 49 centímetros hasta este punto de diámetro. Cada quien le va a dejar más o menos dependiendo de sus necesidades. Yo aquí ya tengo el botón que voy a necesitar y también tengo la última hoja. Comencé con el tono amarillo y voy a finalizar con el tono amarillo. Ahora, vamos a ver qué tan grande tenemos nuestro botón sin cortar el material. En mi última hoja hago 9 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a cerrar en esta parte de lado a lado con un punto deslizado. Paso al siguiente punto solo para verificar si queda el botón con un punto deslizado. Y en este voy a colocar a ver si pasa mi botón. Pasa muy fácilmente. Bueno, pues así me voy a mantener en esta parte. Voy a colocar la última hoja, pero ya con este gancho. Y del otro lado voy a pegar el botón. Te muestro, ya he colocado el botón. En esta parte ya hice la unión y déjame mostrarte un detalle. Aquí donde hice la unión de las cadenas, quité el punto deslizado y hasta ahí voy a terminar. Voy a perder este pedacito de material por la parte del revés. Y este tono voy a continuarlo. Realizo dentro aquí está el último punto. Dentro del círculo 12 puntos bajos. Voy a pasar este pedazo para el otro lado para irlo perdiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a ponerle uno más, 13. Y aquí, donde tengo la última cadena, paso con un punto deslizado para que quede más detallado esta parte. Suelto un poco y este último punto lo paso hacia la parte de abajo. De esta manera, y ahora sí, por la parte del revés ya podemos perder este pedacito de algodón que ha quedado y este amarillo pues igual lo puedes perder o lo puedes cortar, ya le dimos una vuelta. Así es como nos va a quedar en esta parte. Vamos a continuar con el tono en color blanco o en color hueso, como lo prefieras. Pero te muestro cómo está quedando.
Voy a comenzar en este espacio, justo en el borde. Voy a pasar el ganchillo, de preferencia hay que tomar junto con el tono verde para que nos quede así. Con el estambre doble hago una cadena, retiro, dos, tres y cuatro cadenas. Paso y en el siguiente punto realizo el punto doble. Para que me quede así. Paso al siguiente punto y aquí solo un punto alto. Así. Paso a donde tengo el punto triple, que es este. Y ahí tejo dos puntos altos. 1, 2, 2 cadenas, mismo espacio, 2 puntos altos. Paso al siguiente pétalo y justo donde tenga el punto triple, donde está el punto más alto, ahí es donde vamos a tejer. 2 cadenas. Perdón, dos puntos altos. 1, 2, 2 cadenas y en el mismo lugar dos puntos altos. Paso y hago el mismo proceso en el siguiente pétalo, dos puntos altos, dos cadenas. Mismo espacio, dos puntos altos. Vamos a hacer uno más. Dos puntos altos en el siguiente pétalo sobre el punto triple. Dos cadenas y en el mismo espacio, dos puntos altos. Son cuatro los que tengo. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer en el que sigue 3 puntos altos. 1, 2, 3. 2 cadenas y aquí en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. Si te das cuenta, este es diferente a los primeros que he tejido. Este va a ser el punto de aumento o donde vamos a hacer los aumentos. Paso al siguiente espacio y realizo solo dos puntos altos. 1, 2, 2 cadenas, mismo espacio, dos puntos altos. 1 y 2. Vamos a tejer la parte, esta parte fue la parte de adelante. Ahora vamos a tejer la parte de la manga. Siguiente, mismo proceso. Llevo dos abanicos. Siguiente. Este sería el tercer abanico hasta aquí y vamos por el cuarto abanico. Estos cuatro corresponden a la parte de la manga. Este es aumento.
El que sigue, voy a tejer también el aumento. Así es que tejo tres puntos altos. Dos cadenas y tres puntos altos. Y así nos ha quedado esta parte de la manga. Así nos va a quedar. Y bueno, si te está gustando este video, te voy a invitar a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones. También te pido el apoyo con una manita arriba. Continuamos. Paso al siguiente y tejo dos puntos altos. Uno, dos, dos cadenas y dos puntos altos. Estos abanicos los voy a repetir 8 veces, que va a ser la parte de la espalda. Te muestro, este fue el de aumento, ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y realizo uno de aumento, que es donde tengo los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Dos cadenas, mismo espacio, tres puntos altos. 1, 2 y 3. Siguen la parte de la manga, por lo tanto, voy a realizar 4 abanicos de 2. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Estos abanicos por 4 veces. Llevo 1. Una vez que ya hice, este es el de aumento, 1, 2, 3 y 4. Ahora en este punto realizo nuevamente el del aumento. 1, mismo espacio, 2, 3, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos para hacer el aumento. Y los 4 que quedan, 1, 2, 3, 4, son los de la parte de adelante. Te muestro, una vez que llegué aquí, voy a hacer los últimos puntos. Aquí voy a dejar el último punto, hay que checar esta parte. Entonces, como empezamos, es como vamos a finalizar. Por lo tanto, si este va a ser mi último punto, en este, 1, 2, 3. Realizo primero un punto alto. En el siguiente, realizo un punto doble. Esto es para hacer los puntos del borde. Siguiente, un punto doble y podemos colocar en esta parte, pero ya aquí quedó ya muy tenso, así es que lo dejo en el último punto y realizo el punto doble. Y así es como voy a finalizar. Te muestro hasta este punto cómo ha quedado. Voy a continuar. 1, 2, 3 cadenas. Doy vuelta. Voy a acercar un poco más para que se pueda apreciar mejor. Paso al siguiente punto. Y tejo punto alto. Siguiente punto alto. Que van a ser los 3 del borde. Paso donde tengo el abanico y comienzo a tejer punto alto sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso al siguiente espacio y repito. 1, 2, 3,
4, 5, 6. En el que sigue, 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llevo 3 y necesito 4. Una vez terminado los 4, paso a donde tengo el de 3 y este lo voy a respetar. Voy a tejer 1, 2, 3, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y así voy a continuar con 6 puntos altos por cada abanico. Solo recuerda que aquí donde tejí los 3 puntos, eso los vamos a respetar. El resto nos tiene que quedar de esta manera. Termino la vuelta y regreso contigo. Para finalizar, hago los 3 puntos del borde y te voy a mostrar cómo está quedando hasta este punto para que lo puedan observar cómo va la estructura. Hasta este punto así es como va quedando, pero si doblamos esta parte de adelante, aquí ya se alcanza a observar cuáles son la parte de la manga, la parte de adelante y la parte de la espalda. Vamos a continuar entonces con el proceso. Vamos a empezar 3 cadenas, doy vuelta y las primeras 3 o los primeros 3 puntos siempre van a ser en punto alto para que sean los del borde. Y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Son 6 puntos de cada abanico. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar a donde tengo esta parte que es donde estamos realizando los aumentos. Una vez terminado un punto por cada espacio, he llegado aquí a donde tengo el abanico de los aumentos y ahí voy a tejer 3 puntos altos. Dos cadenas. Y en el mismo espacio, 3 puntos altos. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Voy a pasar estos 3 sin tejer. Si te das cuenta, del otro lado también no los tejí, solo los pasé. Paso los 3 puntos y continúo. Punto alto por cada espacio hasta llegar a donde tengo el siguiente aumento. Estoy ahorita o voy a tejer la parte de la manga. Te muestro. Esta es la parte de adelante. Aumentos. 4 abanicos. Y esta es la parte del aumento. Donde no voy a tejer aumento, solo tejo 3 puntos altos. Si te das cuenta, volví a pasar estos 3 sin tejer. Dos cadenas y en este mismo espacio 3 puntos altos. Paso 3 puntos sin tejer y sobre los abanicos, que son de 6 puntos, comienzo a tejer un punto alto por cada espacio. Esto voy a repetirlo toda la vuelta. Es un punto alto por cada espacio y respetamos esta parte del abanico.
Una vez terminada la vuelta, así es como ha quedado. Voy a tejerle una vuelta más igual, solamente colocando un punto alto por cada espacio. Subo tres cadenas y tejo un punto alto por cada espacio. Y aquí en donde son los aumentos, no voy a hacerle aumentos por el momento, voy a tejerlos de la misma manera en que lo estoy haciendo. Te muestro. Les había comentado que iba a dar alguna vuelta, pero ahora tengo en total, sin hacerle aumentos ni modificaciones, contando desde la primera vuelta, he llegado 1, 2, 3, 4, 5 a la vuelta número 6. Si te das cuenta, pues no se le han hecho aquí ni aumentos ni disminuciones. Pero en esta vuelta que sigue, ya voy a comenzar a hacer los aumentos. La manera en que vamos a realizar los aumentos será la siguiente. No habíamos tejido esta parte. Bueno, pues ahora para aumentar vamos a tejer estos tres puntos altos. 2 y 3. Una vez terminados esos tres puntos, dentro tejo dos puntos altos, dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos. Así. Paso y tejo los puntos. Punto alto, uno por cada espacio. Y así es como me va a quedar para realizar los aumentos. En los cuatro abanicos que tengo para aumentar, vamos a hacer el mismo proceso. Yo estoy tejiendo ahorita la parte de la manga. Voy a llegar a donde tengo el siguiente aumento para que lo puedan apreciar mejor. Ya llegué a donde tengo el siguiente abanico y voy a hacer el mismo proceso. Tejo un punto alto por cada espacio para aumentar. Dos puntos sobre las cadenas, dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos. Y continúo tejiendo los tres puntos que siguen. Voy a terminar toda esta vuelta, voy a hacer el mismo proceso en los siguientes dos aumentos. Y mira cómo es como van a lucir. Te muestro, ya terminé la vuelta pasada y comencé esta nueva vuelta. Hice el mismo proceso, tejer sobre los puntos altos de la vuelta anterior y aquí en el centro hacemos los aumentos 1, 2, dos cadenas y continúo en este mismo espacio con dos puntos altos para volver a hacer aumentos y así tejo punto por punto. Esto vamos a realizarlo hasta obtener el largo que necesitamos del talle. Ahorita te voy a mostrar cómo va quedando más o menos para que tengas una idea de cuánto vamos a tejer. Te muestro. Esta va a ser la manga, la parte de adelante. Y del otro lado, así nos va a quedar. Bueno, pues vamos a aventajar de esta manera, como les mostré, estas dos últimas vueltas, hasta obtener aproximadamente 17 centímetros, contando desde el cuello hasta donde terminemos las vueltas. Te muestro, hasta este punto
He tejido 11 vueltas en tono claro y tengo 17 centímetros de largo. En esta parte yo ya voy a hacer la separación de las mangas. Tejí esta vuelta y aquí tengo la parte que es de las mangas. Esta es la parte de la espalda, parte de las mangas y la parte de adelante. ¿Cómo vamos a hacer entonces el proceso? Voy a continuar, ya terminé hasta este punto y aquí donde tengo las cadenas, te muestro. Hasta aquí, este espacio, solo voy a tejer un punto alto sobre las cadenas. Voy a pasar todo el espacio de la manga sin tejer y donde tengo la cadena, aquí, mira, te muestro, se formaría ya esta manga. Hago en este espacio una cadena y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y así de sencillo se formaría nuestra primer manga. Así nos queda. Voy a continuar tejiendo, mira, así es como ya nos quedaría. Voy a continuar tejiendo toda la parte de la espalda hasta llegar a la siguiente esquina para volver a hacer la unión de la manga. No va a haber aumentos ya en esta vuelta, solo el punto que se le hace extra aquí sobre las cadenas. Ya he llegado hasta la siguiente esquina, te muestro. Aquí ya hice la manga y del otro lado voy a hacer el mismo proceso. Un punto alto, paso toda la manga o el espacio de la manga sin tejer, un punto sobre la cadena y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar al borde y así ya se han formado las mangas. Aquí están. Ahora lo que resta es tejer el talle hasta obtener el largo que necesitamos. Una vez terminada la vuelta, subo tres cadenas y regreso tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar debajo de la sisa. Regreso solo para mostrarte que va a ser el mismo proceso, ¿eh? No vamos a modificar en esa parte nada, pero me gustaría que pudieras observar que se teje un punto por cada espacio. Te muestro, ya tejí el borde y estoy llegando debajo de la sisa, que era donde te comenté que me gustaría que pudieras observar que no va a haber modificaciones. Un punto alto por cada espacio y ahora sí, hasta obtener el largo que nosotros necesitamos. Si este video te está gustando, dale like y comparte. Continuamos. Te muestro cuánto he aventajado y vuelvo a repetir, de este punto hasta aquí son 11 vueltas, de este punto hacia abajo yo he dejado 33 vueltas en total. Tú puedes dejarle más o puedes dejarle menos dependiendo de tu gusto y de tus necesidades. Voy a hacerle un pequeño borde para continuar después con las mangas. Estoy por el lado del revés. Voy a subir una cadena y para que me quede por el lado del frente, comienzo a tejer un punto bajo. Paso 1, 2, 3. En la tercer espacio, tejo 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Así. Paso 1, 2, 3 y en el punto número 4 hago la unión con un punto bajo. Paso 4 espacios, 3 espacios. 1, 2, 3 y en el punto número 4 comienzo a tejer 8 puntos altos. 1, voy a volver a retomar. 2, mismo espacio, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. Paso 1, 2, 3 espacios y en el punto número 4 hago la unión con un punto bajo. Y así voy a continuar hasta terminar toda la parte de abajo. Te muestro, ya he terminado de colocar la parte de abajo, voy a retirar y irme a la parte de las mangas. Para la parte de la manga todo va a ser muy fácil. Voy a tomar en esta parte de abajo, donde fue el último punto, aquí, de un lado y el punto del otro lado. Así. Y justo en ese espacio voy a comenzar a tejer. Paso de lado a lado, una cadena, 2 y 3. Y paso y sobre este espacio de la cadena comienzo a tejer punto alto, punto alto y punto alto. Así, uno por cada espacio. Al mismo tiempo voy a perder este pedacito de estambre que ha quedado. Si se fijan, solamente dejé un punto alto sobre la cadena y el resto será un punto alto por cada espacio. No voy a hacer aumentos, tampoco disminuciones, hasta completar del otro lado. Una vez que ya terminé la vuelta, ya estoy por cerrar, sobre la cadena hago un punto y paso. Y en la tercera cadena hago la unión con un punto deslizado. Vamos a ver para las personas que son principiantes cómo vamos a tejer la manga sin que tengamos problemas en la parte de abajo. Vamos a subir dos cadenas y aquí donde tejí este punto deslizado, ahí hago un punto alto. Voy a continuar, no voy a hacer aumentos, tampoco disminuciones, solamente un punto alto por cada espacio hasta finalizar esta segunda vuelta. Y aquí tengo estos dos puntos, dos cadenas. Estas dos cadenas las voy a pasar sin tejer y justo arriba del punto alto, ahí es donde hago un punto deslizado. Y estas dos cadenas siempre van a pasar. Pero ¿por qué van a pasarse esas dos cadenas? Para las personas que son principiantes, estas dos cadenas las vamos a omitir y en este mismo espacio a comenzar a tejer el punto alto para que con las vueltas no se vaya a marcar este espacio que queda aquí. Si nosotros lo dejamos, fíjense en el espacio que queda aquí debajo de la sisa. Y en este punto, aquí ya no se alcanza a apreciar estos espacios. Así que voy a ir tejiendo vuelta tras vuelta hasta obtener el largo de la manga. Puedes hacer disminuciones si consideras necesario en el transcurso
de lo largo que estés tejiendo esta malla. Te muestro ya lo que tengo de largo. Yo lo voy a dejar hasta este punto, que son 13 vueltas, y que le va a quedar más o menos donde queda un poquito más abajo del codo. Cada quien le va a dejar el largo que necesite, y como te comenté, puedes hacerle las disminuciones en el transcurso de la manga para que pueda reducir un poco. En este caso yo no lo voy a hacer con disminuciones, yo lo hice así todo parejo. Ahora, ¿cómo voy a hacer el final? Yo el final ya lo puse de este lado, y lo que realicé fue hacerle punto deslizado pero tejido por el lado del revés. Puedes hacerlo por el lado del revés, o puedes tejerlo por el lado del frente, como vas tejiendo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a comenzar con una cadena, y en este primer espacio voy a tratar de acercar un poco más la cámara para que se pueda apreciar mejor. Voy a ir tejiendo, pero solo la mitad de la cadena, y voy a ir tejiendo punto deslizado. Voy a volver a tomar este punto. Punto deslizado, mitad de la cadena, punto deslizado, mitad, punto deslizado, y así voy a continuar todo el contorno. Hay que tratar de no tensar mucho en esta parte, a menos de que pues te gustaría que reduciera un poco, pero así es como va a ir quedando. Mitad de la cadena, punto deslizado, punto deslizado. Una vez que termine la vuelta, paso, y donde tengo este primer punto, vuelvo a tejer punto deslizado. Punto deslizado, punto deslizado, y solo la mitad de la cadena, solo esta mitad. Estoy tratando de tapar un poco la luz, por eso estoy tardando en tejerlo, pero es que es la luz del sol y no puedo controlarla, ¿sí? Estoy evitando el que se vea el tejido brilloso, que tenga demasiada luz. Entonces, así es más o menos como nos va a quedar. Te voy a mostrar del otro lado como ya lo tengo tejido. Es así, de esta manera. Y así nos quedaría por la parte de afuera, como si estuviéramos tejiendo con dos agujas. Así nos va a quedar la terminación. Entonces, lo que voy a hacer es darle, en este caso yo le tejí 1, 2, 3 vueltas. Son 3 vueltas las que tejí, y es lo mismo que voy a hacer en esta parte. Voy a tejer esas 3 vueltas tomando solamente la mitad de la cadena. Mitad de la cadena. Así. Y regreso para mostrarte el resultado final. Te voy a mostrar cómo luce en la parte de la espalda. Muy fácil, muy bonito y muy rápido de tejer. Te muestro el resultado final de esta prenda. Y yo con esto me despido, como siempre, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales. No olvides suscribirte y darle un me gusta a este video.
Nos vemos hasta la próxima.